Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Les saluda Vladimir Roura Semenario, cirujano y director de la red de especialistas VIRS. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, la pérdida de la audición en la infancia. Por favor, acompáñanos a la siguiente nota que preparó producción. Pérdida auditiva en la infancia. La pérdida auditiva puede ocurrir cuando alguna de las partes del oído no funciona de manera normal. Esto incluye el oído externo, el oído medio, el oído interno, el nervio auditivo, también llamado acústico, y el sistema auditivo. Los signos y los síntomas de la pérdida auditiva son diferentes en cada niño. Si usted cree que su hijo podría tener pérdida auditiva, pídale al médico del niño que le haga una prueba de la audición lo antes posible, aun cuando el niño haya pasado antes una prueba de audición. Es importante estar pendiente de los siguientes signos. Signos en los bebés. No se sobresalta con los ruidos fuertes. No voltea la cabeza hacia la fuente de un sonido después de los 6 meses de edad. No dice palabras sencillas como mamá o papá cuando tiene un año. Voltea la cabeza cuando lo ve a usted, pero no lo hace si se lo llama por su nombre. Parece escuchar algunos sonidos, pero no otros. Signos en los niños. Tarda en hablar. No habla en forma clara. No sigue instrucciones. A veces se piensa equivocadamente que se trata de falta de atención o que el niño simplemente ignora a la otra persona, pero puede ser el resultado de una pérdida auditiva parcial o total. A menudo dice que sube demasiado el volumen de la televisión. Los bebés y los niños deben alcanzar indicadores del desarrollo en la forma en que juegan, aprenden, se comunican y actúan. Un retraso en cualquiera de estos indicadores podría ser un signo de pérdida auditiva o de otro problema del desarrollo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos visita el doctor Carlos Durango. El doctor Carlos Durango es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología, es fellow del Colegio Americano de Cirujanos, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Otorrinolaringología, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Rinología y es profesor de otorrinolaringología de la Universidad Católica de Guayaquil. Como podemos ver, es un excelente invitado que tenemos el día de hoy con una vasta experiencia, también gracias, amigo de la universidad y de la vida, a través de tantos años. Carlos, qué gusto tenerte acá. El gusto es mío. Y realmente cuando conversamos por teléfono, ¿qué tema te parecía interesante tocarlo acá en el programa? Tú me decías, pérdida de la audición en la infancia. Me llamó la atención lo rápido que lo pensaste. ¿Cuál es el impacto, Carlos, de esta enfermedad en la sociedad ecuatoriana? El problema es que si un niño nace con una pérdida auditiva o adquiere una pérdida auditiva durante la infancia, hay un retraso significativo en el lenguaje, en la socialización del niño, y eso puede ocasionar que este niño arrastre un problema que va a ser muy manifiesto cuando sea adolescente o adulto. Por eso es importante determinar si el niño, cuando nace o durante la infancia, tiene o adquiere una pérdida auditiva. ¿Y estas pérdidas auditivas son de tipo genético? ¿Cuando empiezan son de tipo, tienen otras causas? Eso es lo que pasa. Normalmente el concepto es de que si el papá o el abuelito era sordo, posiblemente el niño nazca sordo. No, porque hay pérdidas auditivas que se adquieren durante el embarazo, porque la madre se expuso a ciertos medicamentos, el niño tuvo un traumatismo o dificultad en el momento del parto o de la cesárea, o durante el desarrollo del niño en los primeros años de vida. ¿Y qué tan común, cuál es la relación entre la parte genética y la parte adquirida? ¿Cuál es la relación? ¿Es más común los genéticos? Es más común la adquirida durante el embarazo o durante la infancia, porque el uso excesivo de alcohol, tabaco... ¿De parte de la madre? De parte de la madre. No hay los cuidados adecuados durante el embarazo, embarazos de alto riesgo, partos no programados o cesáreas
Entonces, eso puede predisponer que el niño tenga un daño auditivo en el momento del nacimiento o durante el embarazo de la madre. Y eso hablando de las adquiridas durante un embarazo de riesgo. Y hablando de las genéticas. Las genéticas ya nacen directamente el niño con la pérdida auditiva. Lo importante en esto es determinar si el niño nace con pérdida o no. Y algo que sí debes recalcar y que nosotros muchas veces lo pasamos desapercibido, es la diferencia entre escuchar y oír. Ah, qué interesante. Sí, nosotros normalmente dicen, yo sí oigo, yo sí escucho, sí. Pero es diferente. Escuchar es cuando tu cerebro capta un sonido y lo interpreta. Yo te digo a ti que dirijo un buen programa, Viva Mejor, automáticamente al escuchar esa frase, tu cerebro interacciona y relaciona todo el entorno a Vida Mejor. Eso es escuchar. O sea, uno decodifica el mensaje como la comunicación. Así, llega el mensaje, lo decodifica y relacionas todo tu cerebro en ese mensaje. Oír es que venga una persona, te hable un idioma antiguo, tú lo escuchas, perdón, tú lo oyes, pero no entiendes nada. Eso es oír, que tu cerebro capte un sonido, pero no lo sabe interpretar. Tú oyes algo en el patio, tú oyes algo en la calle, pero no sabes lo que es. Pero escuchas el timbre de la casa, escuchas la voz de tu mamá, escuchas la voz de tu esposa, porque sabes interpretarlo. Y eso es importante para el desarrollo psicomotriz del niño. La audición es la base. Es súper interesante. ¿Qué te parece si vamos armando un poco los conceptos? Y para que la ciudadanía entienda, cuando hablas de pérdida de la audición, tú hablas como hipoacusia, tú hablas de sordera. Okay. ¿Cómo determinas? ¿Cómo clasificas? Ya. El término correcto es una hipoacusia, una pérdida auditiva. Normalmente se habla de sordera. Puede ser total o parcial. Exactamente. No es necesariamente. Y eso es el problema. Porque un niño puede tener una pérdida parcial de la audición. Que eso le está manifestando retraso en el lenguaje, algunas alteraciones más visibles como que no responde a un estímulo sonoro. Pero también puede haber una pérdida total, que ya se llama confusión en medicina, pero normalmente conocemos como sordera. Cuando hablamos de sordera, es una pérdida auditiva. ¿Total? No, necesariamente. No necesariamente. No. Excelente. Él padece una sordera, pero puede ser total, parcial, unilateral o bilateral. Y ese es el problema, que muchas veces hay niños, que nacen con pérdida total de un lado de la audición, o pérdidas bilaterales muy significativas, pero aprenden a leer los labios. Cuando usted tenga un niño que le habla y le responde leyéndole los labios, preocúpate. Porque hay muchos niños que tú le estás hablando y te están mirando los labios. Yo he visto en mi consulta niños que yo los estoy conversando con ellos y me están mirando los labios a ver qué es lo que digo. Y me responden de esa forma. Pero si yo me pongo en la parte lateral, olvídate, no me responden nada. Claro, o le cierras los ojos y haces algún sonido. O normalmente yo pongo una carpeta o algo tapando mi boca para que él no vea mis labios y detecto que él no me entiende lo que estoy hablando. Claro. Disculpa que me desví un poco el tema, pero es súper interesante esto de la adaptación entonces también de la gente, porque nadie le enseña a los niños a cómo leer los labios. Entonces, sí, lo que mira pasa... Mira cómo el cuerpo se adapta. Pero ese tipo de pérdida es más bien adquirida y normalmente puede comenzar a aparecer después de la etapa lingüística, cuando aprenden a hablar. Ah, interesante. Ya, entonces el niño aprende a hablar, escucha. Cuando hay estas pérdidas, tú tienes que pensar que apareció entre los 3, 4, 5 años. Y la van arrastrando. Correcto. La van arrastrando. Y le va generando problemas a través de su vida. Por supuesto. Una de las principales causas, se ha demostrado, del bajo rendimiento escolar son las pérdidas auditivas. Interesante. Sí. ¿Cuántos niños se hubieran salvado de un llamado de atención de la profesora y la madre si hubieran sido estos acá? Claro. Se hubieran hecho una detección, que lo conversaremos en su momento. Por supuesto. Claro, porque siempre es el mal alumno, es que no quiere estudiar, es que no quiere aprender. Ver, hablan de actitud. El niño es malcriado en la clase, no hace caso. ¿Cómo puede hacer caso si el niño no escucha? Correcto. Sí. Y lamentablemente, estos niños, como no son detectados a tiempo, son los niños que se sientan atrás. Si de por sí no escucha bien, se aíslan. Son niños que no quieren interactuar, son niños que pasan retraídos. Y disculpa mi mente cómo se expande, ¿no? Entonces podrías también pasar como niños autistas. Por supuesto.
Y simplemente es un tema de audición. Claro, yo tenía en mi consulta niños de 3, 4 años que muchas veces los encasillan como niños autistas porque andan en su mundo, pero le haces una prueba auditiva y ves que tiene una pérdida de la audición en niños que puede ser tratada clínicamente o quirúrgicamente y recuperan 100% la audición y cambia totalmente su estilo de vida. Excelente. Y siempre me gusta enfocar a la ciudadanía, ¿no? Y cuando hablamos de infancia, ¿a qué te refieres? ¿Qué edad? ¿Hasta los cuántos años? De 0 hasta los 5 o 6 años, que son cuando el niño aprende a hablar. Se supone, que ya está demostrado, que el hombre, como tal, su etapa de mayor inteligencia es en esta etapa. El desarrollo es una esponja, absorben todo lo que dicen. A un niño de 3 años le enseñas 10 idiomas y los 10 idiomas te aprenden. Correcto. Así de sencillo. El problema es muchas veces que nosotros como padres no sabemos detectar una pérdida auditiva o reconocer una pérdida auditiva. Porque mientras más pronto la reconozcamos o la detectamos, comienza el tratamiento adecuado de la misma. Muy claro. Podríamos decir entonces que, para hacer un poco de feedback, en la infancia la mayoría de las hipoacusias son genéticas y en la vida adulta pueden ser más adquiridas. O, discúlpame, hay casos de que hay un gen autosómico recesivo, ¿verdad? Y resulta que lo tiene, pero se activa no en la infancia, sino en la etapa adulta. Sí, perfecto. Eso normalmente, considerando que todos con los años perdemos la audición. Pero básicamente, que nosotros como adultos comencemos a perder la audición es más tratable porque ya sabemos hablar, sabemos comunicarnos y sabemos escuchar. Y hay muchas alternativas. Lo importante es detectar esta pérdida cuando nacemos o cuando estamos con el desarrollo del lenguaje. ¿Cuántos niños están con terapia de lenguaje en este momento? Yo pregunto a los televidentes, ¿cuántos niños están así? Y le han hecho pruebas auditivas a ese niño para saber si su problema lingüístico es porque no escucha bien o porque tiene un problema en la articulación. Los tienen tratando de articular la lengua. Algún frenillo. Alguna cosa, pero no se han preocupado de revisar si el niño escucha. Nosotros aprendemos a hablar de lo que escuchamos. Correcto. Y ahora que todo el mundo habla de prevención, habla mucho de prevención cardiovascular, prevención en adultos, cáncer de próstata, escuchándote, ¿vale la pena hacer prevención en el tema auditivo? O sea, a los 5 años, si uno detecta estos signos o síntomas, ya hacer un examen de audición auditivo. Está estandarizado de que todo niño que nace debe hacérsele una prueba auditiva. Todos. Lamentablemente en nuestro medio está la política de hacerlo, pero no hay los medios para hacerlo. Oye, Carlos, súper interesante, no quisiera quedarme corto. ¿Te parece si hacemos un corte y regresamos? Perfecto. Excelente. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Gracias por confiar en nosotros y seguir en sintonía. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar al 222-1618 y si es de provincia, anteponen el 04. Carlos, ahora sí continuemos con esa parte tan interesante. ¿Cómo detectamos esa pérdida de la audición en la infancia? Como hablamos en el segmento anterior, hay exámenes específicos que deben hacerse a todos niños cuando nacen. Son exámenes sencillos, que no son ni siquiera invasivos, y en el cual podemos detectar si hay audición o no. Niños, hablas desde primer año, desde que nacen y le haces el examen en las primeras 48 a 72 horas. Nacen y se le puede hacer el examen auditivo para saber. Y es obligatorio en todo niño que tenga un antecedente genético familiar o un embarazo de alto riesgo
que el médico considere que hay un factor que pueda producir una hipoacusia en niños. Un sangrado masivo durante la cesárea. Una cesárea, una hipoxia, o sea que el niño sufrió al nacer, pero eso ya lo manejamos desde el punto de vista médico. Lo importante en este momento es cuando el padre o la madre o quien esté a cargo del niño se dé cuenta que el niño no escucha. Normalmente hasta el tercer mes el niño debe responder a estímulos sonoros. Un golpe de brazo, de manos, un sonido agudo, un sonido inesperado. ¿Responder con sonrisa? No, responder simplemente con movimiento, sobresalto. Porque hasta los tres meses el niño, al primer estímulo auditivo, sobresalta. No focaliza ni enfoca hacia dónde está el sonido. Simplemente es una respuesta del niño. Posteriormente, hasta los seis meses, el niño ya busca el sonido. Si es a la derecha, a la izquierda, si es arriba o es abajo. Y es donde el niño comienza a jugar con aparatos sonoros. Ahí cuando le das el kinesco, le das esos aparatitos que tienen sonidos, porque el niño se estimula con la audición. Y algo que me estaba olvidando. El primer sentido que se adquiere durante la formación del niño es la audición. De todos los sentidos, el primer audición. Por eso que hay el estímulo de la musicoterapia en el embarazo, que le pone música para que el niño la escuche. Y el último sentido que se pierde cuando nos vamos de esta tierra es la audición. Ah, interesante. Ya. Entonces, el niño, por eso es que cuando el niño nace, lo ponen inmediatamente en el pecho de la madre. Y el niño se calma. Cuando el niño nace o cuando el niño está llorando y lo ponen en el pecho de la madre, se calma automáticamente porque este niño ha estado 9 meses escuchando el ritmo cardíaco de la madre. Se lo sabe de memoria. Entonces, cuando el niño nace, lo primero que lo hacen es ponerlo en el pecho para que siga escuchando el ritmo cardíaco de la madre y el parto o la cesárea no sea tan traumante. Está interesante. ¿Sí? Se siente cuidado, se siente dentro de su voz amniótica. Ahora, durante el desarrollo, ya para el niño, antes que llegue al año, ya sabe reconocer cosas, en el sentido de que, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Carlos, ¿te parece que contestamos la llamada? Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, muy buenos días, mi nombre es Eduardo, les estoy llamando desde la península de Santa Elena. Qué gusto, Eduardo. Quería saber si puede absorberme de una pequeña duda en relación al tema. Claro que sí, encantado. Primero, dicen que las mujeres tienen un oído muy fino y casualmente yo lo he comprobado, cuando a veces estoy un poco distante de mi madre y estoy hablando y ella inmediatamente llega a escuchar y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo oíste si está muy distante? Entonces, ¿hasta qué punto, qué explicación científica podría existir en esa diferencia, ¿no?, que a lo mejor podría existir entre el hombre y la mujer en lo que tiene que ver el sentido auditivo? Y segundo, en lo que respecta al grado de sensibilidad auditiva en los niños, ¿qué grado de interferencia puede existir cuando los niños, por ejemplo, están sometidos a escuchar? Muchas de las veces maltrato. Desde el punto de vista físico, quizás no sé si hay algún efecto, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué grado de efecto nocivo puede existir cuando un niño o una niña tiene que soportar y tolerar muchas de las veces el maltrato infantil que proviene dentro del propio hogar y, lógicamente, también fuera del hogar? Que tenga un buen día. Gracias. Okay. A ver, le vamos a responder. No hay diferencia en la parte auditiva entre hombre y mujer. Todo depende de la percepción auditiva. Hay personas que tienen un oído mucho más desarrollado que otras personas, indiferentemente al sexo. Yo no tengo oído para la música, pero hay gente que tiene oído para afinar una guitarra. Para mí todas las cuerdas suenan iguales, pero hay gente que te dice, no, esto es agudo, esto es grave. Correcto. Referente a la siguiente pregunta, ¿en qué tanto interfiere la audición en un niño? Sí, muchísimo. Psicológica, más que físicamente, psicológico. Recordemos que la audición, a mi criterio como especialista, es más importante que la visión. Y eso ya está demostrado. La audición es más importante que la visión, porque la visión solo te da un solo plano. La audición está relacionada con muchos sentidos y muchas partes del cerebro
principalmente el sistema límbico, recuerdos, asociación. Tú escuchas una canción y te recuerda tu infancia, te recuerda una fiesta, te recuerda un evento específico. Correcto. Así de sencillo. Acuérdate, en los años 40, cuando no había televisión, había radio. Y con la radio te narraban la historia completa. Todos sentados escuchándola. Y todos sentados se exaltaban, se emocionaban, lloraban. Lloraban, reían. Solo con la audición. Sí. Pero ponte a ver una película sin volumen. Claro. Pierde totalmente el sentido. Las películas o la televisión, si no hay la música o el tono adecuado, no te preparan para una escena. Claro. Y solo para cerrar rápidamente, también es un tema espacial. Con la audición puedes ver 360, estar en el entorno en 360 grados. Te ubicas ahí. Regresando al tema de los niños, a eso voy. Tocaste los 360 grados. Niños que no focalizan ni identifican sonidos. Solamente cuando están en un entorno frente a ellos. Pero si tú, el papá viene en la parte de atrás, Vladimir, nada. Es otro mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Comienza el retraso en el lenguaje. El retraso del lenguaje es el primer signo que usted puede identificar en un niño. Claro está que no todos hablan igual o comienzan a hablar igual. No es porque el hijo de la vecina habló francés, alemán y español a los 9 meses, tu hijo va a tener que hablar lo mismo al año. Hay niños que normalmente por estímulo tardan un poco, pero lo importante es determinar la pronunciación de la palabra. Una cosa es que te digan, papi Vladimir, ahora, Vladimir. Correcto. Y el error que cometemos los padres es aceptar ese lenguaje. Correcto. Entonces, llegan a tu casa, tus vecinos, familiares, y el niño habla de una manera muy distorsionada y los únicos que lo entienden son los padres. ¿Y tú? Correcto. ¿Qué dijo? Claro. Pero el padre se adaptó a eso. No puede interactuar con el resto. No puede interactuar. Porque quiere interactuar con el resto de personas y tú no lo entiendes. Correcto. ¿Qué me dijo? Y la vida es interacción. Exactamente. Es socialización. Porque el niño tiene que socializar con el resto de niños. Así es. Y se va aislando, volvemos a lo mismo. Es que a eso vamos. Tú no te imaginas, actualmente, siglo XXI, todavía hay familias que esconden niños sordos. No es un pecado ser sordo. El pecado es que usted no detecta a tiempo eso y le haga el tratamiento adecuado al niño para que se incorpore a la sociedad. Claro. Permíteme una pregunta rápidamente. Hablábamos de que desde que nace hasta los 9 meses, básicamente es ver que se responde a estímulos o a sonidos. Exactamente. Ya, pero si bilateralmente está bien oyendo, pero tiene una hipoacusia del 50% de todos lados, de una otra manera también escucha. Son diagnósticos que pueden pasar desapercibidos hasta que se haga una prueba. O sea, esa es la importancia de la prueba. A ver. Como dije, la importancia de la prueba es el nacimiento. Hay política de Estado. Lamentablemente no se realiza en todos los hospitales. ¿Qué tan común es hacer esa prueba de nacimiento? En porcentaje. De 100 nacidos vivos, ¿cuántos realmente se realizan la prueba? Lamentablemente en nuestro país solo se le realiza a los niños de alto riesgo. Y en ciertos hospitales, y no en todos. Eso es equivocado. Equivocado. En otros países, todo niño que nace debe hacerse esa prueba auditiva. Ni siquiera es costosa, ni siquiera es invasiva. Es tan sencilla que hasta la licenciada o la enfermera del piso se la puede hacer. Si sale positivo o sale negativo. Así de sencillo. Interesante. Si sale negativo, tiene que reportar. Doctor Roura, el niño de la cama 10, que tiene 2 días nacido, se le dio negativo. Y tú te encargas de hacer el estudio. Entonces, es una prueba que deben hacerla. En otros países, las demandas por detección tardía de audición son terribles porque no la detectaron a tiempo. Pero como padre, el niño no responde a estímulos sonoros, no busca sonidos, origen de sonidos. Muchas veces cuando sales del rango de los 180 grados, se desubicó. Y otra cosa, por si acaso, siempre hablan de eso. ¿Por qué los niños dicen primero papá que mamá? ¿Sí has escuchado eso? No, en realidad. Porque no. Sí, muchas madres se quejan que el niño, ¿por qué dice papá? Si yo soy la mamá, yo soy quien lo cuido. Porque el fonema más fácil de decir el niño es papá, papá. Y lo dice no como papá, sino como papá. No lo dice como palabra, es un fonema, como tú dices. Es un fonema nada más. Y esos fonemas deben aparecer. El niño debe comenzar a murmurar. Porque el hecho de escuchar hace que murmure.
y repita fonemas incoherentes, pero lo repite. El niño que no dice fonemas es un niño que no está escuchando. Carlos, por supuesto. Permíteme. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, mi nombre es Eduardo. Disculpe que le vuelva a llamar, pero me parece que es importante lo que le voy a preguntar. Por eso, no porque yo lo haga la pregunta, sino porque me parecería interesante la respuesta para de esa manera poder despejar. Cuéntanos, Eduardo. En Europa Oriental, hace algún tiempo atrás, no mucho tiempo, han llegado a estudiar el asunto del autismo en los niños. Y casualmente, no recuerdo en este momento, pero no recuerdo exactamente el nombre de la persona que ha descubierto un sistema mediante el cual se puede llegar a contrarrestar esa enfermedad. Entonces, casualmente creo que lo invitaron al Ecuador y estuvo hace algunos años aquí en Quito, no recuerdo el nombre con exactitud. Pero en todo caso, el procedimiento es que durante unos meses el niño autista es sometido a escuchar música orquestada instrumental. La pregunta que le deseo, que anhelo hacer al especialista, es ¿qué grado de efecto positivo puede existir esta especie de alternativa para los niños autistas, considerando que a través del oído, a través del sistema auditivo, pueden lograr a superar esta enfermedad de los tiempos actuales? Gracias, buenos días. Escobardo. Ya. Carlos, ¿te parece si le contestamos después del corte? Perfecto. Excelente. Por favor, sigan con nosotros. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden llamar al 222-1618 y si es en provincia anteponen el 04. Carlos, ¿qué tal si le comentamos a Eduardo su respuesta? Por supuesto. Eduardo, el autismo es una patología o una enfermedad que tiene muchas causas y lo que se busca realmente con la audición, que sí yo he leído sobre el tema, es estimular centros auditivos y a su vez centros cerebrales para que el niño pueda abrirse a un campo y recibir mejor terapia. No es solamente la terapia auditiva. Ojo, hay terapias visuales, terapia auditiva. Inclusive una vez hice un evento con una terapia con surf. Llevamos a niños autistas a surfear. La interacción con el medio ambiente. Y eso lo que hace es ayudar a que este niño autista se abra de su círculo. Mas no es solamente la terapia. Pero sí, la música, y debe ser música orquestada, música sinfónica. No le van a poner música de otra etiología. Excelente, Carlos. Carlos, sigamos con lo que conversamos, el diagnóstico. Estamos hasta los 9 meses, ¿cómo diagnosticar? Hagamos de cuenta que el niño, 9 meses, no responde estímulos. Ya para el año, año y medio, el niño ya debe saber las palabras correctas, papá, mamá, y ya reconoce el sí y el no. No o el sí. Ya se pone bravo. Ya sabe y responde cuando lo retas. Ya decodifica. Por supuesto, ya entiende, ya está escuchando. Entiende. Exacto. Ya sabe que cuando tú le dices no, se detiene. A medida que pasan, ya el niño para los 2 años, ya debe comenzar a formar frases cortas. Sí, mamá, no, papá, dame carro, dame agua. Pero el hecho de formar palabras con oraciones ya es un signo de que está escuchando. Es diferente que te diga, agua, carro, rojo, no forma oraciones, eso es un sinónimo de que no está interactuando o no está escuchando adecuadamente. Ah, interesante. Porque no se está estimulando los centros auditivos para coordinar las palabras. La audición es muy compleja, por eso es importante que como padre lo detectemos. 2, pasan los 2 años, y el niño ya debe comenzar a hablar más fluido. Frases cortas, pero más fluido y más claro. Ahí es cuando vienen los retrasos en el lenguaje.
que comienzan, el niño no pronuncia bien, le echan la culpa al frenillo, que el niño es engreído, no pronuncia bien las palabras, que el niño no responde a ciertas cosas, que es malcriado, lo metes a un preescolar o cualquier cosa, el niño no hace caso, claro, no hace caso porque no escucha, no pronuncia bien porque no escucha, no interactúa porque no escucha, y posteriormente se van sumando factores. O sea, yo puedo interpretar que el diagnóstico también es observacional. Por supuesto, por eso estamos en este programa, para que el papá o la mamá que vea a un niño con esta alteración o este signo de alerta, lleve a su hijo al médico. ¿Sabes? O a un familiar, o a un amigo, alguien claro, que está... Claro, ¿sabes qué? Yo creo que el bebé no me está escuchando. Claro. O lo que pasa es que muchas veces encasillamos a que el niño no habla bien porque el papá no habla bien. Que puede ser también. Que puede ser. Lo estereotipamos, el término correcto. Ah, no, que es que él sube el volumen del televisor porque el papá lo sube. O el abuelito lo sube. Sí, pero el abuelito ya está sordo. El niño que actualmente, todos estos niños andan con las tablets, las cargan pegada acá y con un volumen sumamente alto. Padres que le dan los celulares a los niños y andan con volumen alto. Niños que no responden a estímulos, niños que tienen que subir el volumen del televisor, niños con bajo rendimiento escolar, niños que tienen dificultad en el lenguaje, es obligatorio, obligatorio una prueba auditiva. No puedes pasar por alto. Eso, como yo digo, normalmente es no negociable. Así sea de control. Así sea de control. Y no toma mucho tiempo, es económica. Exactamente. Lo importante es determinar cuál es la prueba adecuada de acuerdo a la edad. En mi patología como otorrino, veo muchos cuadros de las famosas gripes mal curadas. Niños roncadores, niños que andan moqueando. Y ese moco se acumula en el oído. Y eso produce una pérdida auditiva temporal, reversible y que responde muy bien a un tratamiento. Lo importante en estos niños es detectarla y hacer el tratamiento adecuado lo más pronto posible. No detectada y no tratada puede hacerse no reversible. Lo que puede hacer es un daño mayor a nivel del oído que no se va a manifestar entre los 3-4 años, se va a manifestar cuando sea un adolescente. Y algo que se podía resolver con un procedimiento tan sencillo, terminan con cirugías muy grandes y agresivas. Y complejas. Permítame hacer un paréntesis, porque es muy importante. Aunque no hablamos de la infancia, pero es muy común ahora que los niños utilicen, como tú bien dices, que los iPods, que los audífonos y olvídate todo. Eso. ¿Eso hace daño a la audición o no? A ver, la generación de nuestros hijos, y hablemos más claro de nuestros nietos, las pérdidas auditivas por daño, por sonidos, altos decibeles, va a ocasionar que tengamos adolescentes y adultos con pérdidas auditivas provocadas por ruido. Adquiridas. ¿Qué es lo que pasa? Los daños auditivos pueden ser provocados por una detonación o una exposición prolongada al ruido. Si su hijo, su nieto, su vecino, su amigo o quien sea usa un audífono, el audífono fue diseñado para que solo la persona que lo usa escuche la música. A un bajo volumen. Que escuches. Si tú tienes a tu hijo al lado y tú también estás escuchando la canción, ese volumen está excesivo. Hay unos adaptadores especiales que se les puede poner a los audífonos para bloquear ciertos tonos agudos que son los que más dañan la audición. Interesante. El agudo daña más la audición. Claro, porque es el que va a lastimar más rápido la cóclea. Excelente. Unos como amortiguadores podría ser. Así, exactamente. Correcto el término, amortiguador. Excelente. Porque realmente es alarmante. Yo como otorrino me fijo, cuando tú vas a algún lugar y tú ves muchachos con audífonos, todos andan con audífonos, y es un volumen tan alto que tú estás escuchando lo que dicen. Excelente. Y eso lamentablemente no nos damos cuenta, sino que se va a evidenciar posteriormente. Ahora, en los niños, como hablábamos, la detención temprana puede dar pauta a que si yo tengo un niño o mi hijo, yo le detecto una pérdida auditiva. Y si esa pérdida auditiva la detecto a tiempo, el tratamiento, mientras más oportuno es, ese niño se va a incorporar a la sociedad. Va a hablar, va a interactuar y sobre todo escuchar. Correcto. Hay pacientes que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque los padres
seamos honestos, los padres no pasamos ya actualmente con nuestros hijos. Porque lamentablemente trabaja el papá, trabaja la mamá, el niño pasa solo y lo que pasa el niño simplemente es viviendo su mundo. Así es. Llegamos en la noche, lo bañamos, lo dormimos y muchas veces no sabemos si el niño está coordinando, hablando correctamente. ¿Quién nos avisa eso normalmente? En la escuela. Y cuando ya está el problema avanzado. Cuando está el problema avanzado. Y la escuela, ¿qué le te va a decir? El niño es vago, el niño no rinde, el niño es malcriado y no obedece las órdenes. ¿Y qué es lo que vas a hacer, lamentablemente, en nuestro medio? Llega el niño a casa y lo primero que hace es castigarlo. Así es. Castigarlo, retarlo y encasillarlo como un niño problema. Y generas más problemas al niño. Y le generas más problemas al niño. Así es. Yo lo que creo que nosotros como padres debemos interactuar más con nuestros hijos para poder detectar esto. Muchas veces cuando van a la consulta y yo detecto un niño con pérdida auditiva, porque se los detecta, porque son niños de 3, 4 años que no te hablan o te hablan entrecortado. Correcto. O andan corriendo por todos lados y tú le dices, Pepito, Pepito, y el niño, cero. O responden gritando. Gritando. ¡Ah! Respondones. Son. Sí, o tienes que gritarle para que el pelado o el niño se vire. Exactamente, si no, no reacciona. Entonces yo le digo, disculpe, le digo, el niño sube el volumen del televisor y nuestra respuesta como padre sabe cuál es, mi hijo no es sordo. Yo no estoy diciendo que su hijo sea claro. Sordo. Yo le estoy preguntando porque hay ciertos parámetros que pueden determinar si el niño tiene una ligera pérdida auditiva. Entonces, hacia allá vamos. Excelente, Carlos. Carlos, tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Con Marisol. ¿De dónde nos llamas, Marisol? Le estoy llamando desde Loja. Ah, excelente, Marisol. Lindo, hace poco lindo, estuvo en Loja, me encantó. Lindo. Saludos. Gracias. Muy bonito. Cuéntame. Programa. Le agradezco. Cuéntame, Marisol. Bueno, doctor, por hacerle una pregunta. Tengo un niño de 2 años que todavía no habla. Le hemos hecho la prueba de la audición cuando recién nació y dice que el doctor dijo que estaba muy bien. Pero aún no habla, solo pronuncia palabras así, por ejemplo, solo mamá, papá, eso es todo. Perfecto. Excelente. Carlos, lo que estamos conversando. Lo que estamos conversando, el niño al nacer le hicieron la prueba y eso significa que está correctamente bien. ¿Qué te parece, Carlos, si vamos a un corte y perfecto, respondemos? Sí, para explicarle mejor. Okay. Por favor, acompáñanos, ya volvemos. Estamos llegando al final del programa, el último bloque. Carlos, hablemos un poco de la pregunta que nos hizo hace un momento Marisol. Marisol, el hecho de que la prueba auditiva al nacer esté bien significa que el sistema nervioso, el nervio como tal, está funcionando. Si el niño tiene un retraso en el lenguaje a los 2 años, puede haber algún problema, alteración, más que anatómica, alguna infección o algo a nivel del oído medio, que es el receptor auditivo. Una cosa es quien recibe la audición y otra cosa es la transmisión de la audición. La prueba al nacer lo que determina es que la transmisión está bien. Lo que tenemos que ver es la recepción del sonido. Yo le sugiero que vaya donde un otorrinolaringólogo, que le haga un estudio real de la parte auditiva a nivel del oído medio para determinar si hay alguna alteración. Si eso está bien asociado con lo otro, lo que yo le sugiero es una buena estimulación lingüística. Para que entiendan rápidamente, algo es el oído externo, lo que está para afuera, el pabellón auricular, oído medio, la parte funcional para y el oído interno. Exactamente, para que esté más claro. El interruptor que prende la luz de su casa. El interruptor la que corriente. Sube y baja,
es el oído externo, oído medio, el interruptor. Usted cuando sube el interruptor o lo baja, lo que manda es corriente por un cable al foco. Ese cable es el nervio. Excelente. El foco sería el cerebro. Quien estimula o inicia el estímulo es el interruptor, que es el oído. Excelente. Entonces, si está dañado el interruptor, no hay estímulo. Yo el interruptor lo puedo arreglar. El problema es cuando el daño está en el cable y en el foco, que lamentablemente no se puede solucionar. Ahí es cuando comenzamos con otro tipo de tratamiento. Excelente, Carlos. Y Carlos, yo hablo un poco del tratamiento. Detectamos el problema, vemos si es genética, adquirida, si hay problema en el interruptor, etcétera, pero ¿cuál sería el tratamiento como tal? El tratamiento depende de la causa. De la causa y del grado de pérdida auditiva. ¿Y de la edad? También de la edad. Hay actualmente los implantes cocleares, que son un micrófono, un implante que se pone dentro del oído interno para estimular la audición. Pero eso ya son cosas mayores. Pero lo que comúnmente se usa de acuerdo al grado es el audífono. Mucha gente le tiene miedo al audífono, ¿sabes? Lo ve como algo, como una discapacidad. Y realmente no es una discapacidad. Porque tú estás usando un par de lentes. Así ¿Cuántos es. Usamos lentes para leer para salir a la calle? Es un implemento. Y es un implemento. Pero si ven un niño o un adulto con un audífono, enseguida piensa en discapacidad. No es discapacidad. Carlos, vamos a una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Buenos días. Muy buenos días. Una consulta para el doctor. Claro que sí. ¿En qué le podemos ayudar? Quiero saber que tengo una niña de 6 meses y ella me demora en subir y subir de peso y de crecerme. Quiero saber si ella va a ser una niñita o qué. Sí. ¿Tiene un problema con la audición o es un tema de peso? De peso. Ya. Vale. No es el tema, sí. Pero sí es importante que los niños ganen peso los primeros meses de vida. Correcto. Yo creo que lo importante es que la lleve al pediatra o al médico general que maneja el niño, sí, para que valore cuál es la causa de que no esté ganando peso. Muy bien, gracias, Carlos. Hablamos un poco del tratamiento, entonces. Claro, ya los audífonos, entonces... El tema es de que mientras más pronto lo detectes, si detectas un niño de año y medio o 2 años que tiene una pérdida auditiva y con un par de audífonos va a responder, olvídate, su desarrollo va a ser 100% normal. El niño con pérdida auditiva, disculpe que lo diga así, no es un retrasado mental, tampoco es un niño con un déficit. Simplemente le pones el audífono como le pusieran los lentes y el niño compensa 100%. Un implemento más a la conclusión, así como los lentes, como una rodillera. Si tú a un etcétera. Niño le pones lentes porque no ve bien, ¿por qué no le puedes poner un audífono porque no escucha bien? Claro, brackets. Brackets en los dientes, que si tienes que usar... Los niños que usan esos zapatos grandotes porque los pies los tiene virados, se los pones sin ningún problema. Así es. Igual es un audífono. El problema es muchas veces que los padres no queremos aceptar que el niño tiene una pérdida. Pero el problema es que al no aceptar la pérdida y no ponerle un audífono, estamos retrasando totalmente su desarrollo lingüístico y escolar. Porque un niño con déficit auditivo va a tener una escolaridad pésima, bajo rendimiento, y olvídese, si no lo estimulamos, si llega a la secundaria, será máximo porque la universidad no va a llegar. Así es. Y impide el desarrollo personal también y profesional. Por supuesto. O sea, por es supuesto, un impacto de vida. A ver, acuérdate que nosotros envejecemos, crecemos. Entonces, el desarrollo al entorno social es importante porque nosotros debemos comunicarnos. Así como nos comunicamos, debemos entender lo que nos dicen. Si al niño no le estimulas la audición desde el principio con la prótesis auditiva o el equipo adecuado a su necesidad, ese niño no va a tener un buen desarrollo social. Una pregunta rápidamente antes que termine el programa. ¿Rechazo de los audífonos por parte de los niños? Porque son niños. Realmente no. ¿Sabes qué? Si al niño pequeño, si yo detecto que mi hijo de 2 años o de 1 año y medio tiene una pérdida auditiva
y yo le pongo a esa edad, hay audífonos de diadema que se llaman, porque los niños son traviesos y andan corriendo, le pones como diadema y el niño se acostumbra. Los niños están en una etapa de adaptarse al medio, se acostumbran muy bien. Lo difícil es cuando ya le detecta la pérdida auditiva, estamos hablando 7, 8, 9 años, y le quieres poner un audífono, ya no quiere, no quiere. Correcto. Entonces, el hecho es de adaptarse a eso. El rechazo es casi nulo. Ah, qué bien. Mientras más edad tenemos, es mayor el rechazo. Dile a un niño de 9 años que se ponga botas ortopédicas. No claro. Quiero. Correcto. A eso me refiero. Pero se acostumbra en su momento. Pero se acostumbra en su momento. Así es. Y estos audífonos que actualmente existen, ¿se dañan con facilidad? ¿Son resistentes? Ya. Lo importante es que si usted va a poner un audífono a un niño, tiene que ser el audífono adecuado para el niño, calibrado para la pérdida auditiva que tiene. No es que... Vladimir, a la tienda voy sí, a comprar. Vladimir, yo tengo este audífono que lo uso yo, te lo presto para ti. No, los audífonos deben ser adaptados, calibrados, de acuerdo a la pérdida de cada persona. Son de uso personal. Es como los lentes. Préstame tus lentes para ver. No. Y progresivo. Claro. Porque tienes que hacer control, está en medio de visión. Exactamente. Vas mejorando o empeorando. Correcto, Vladimir. El problema es que el hecho de poner un audífono y que detectes una pérdida auditiva te obliga a cada año a hacer pruebas auditivas y calibración del audífono. Los audífonos deben ser comprados en centros audiológicos calificados. No es que vas a la tienda de la esquina o a la tienda que vende todas las cosas y te pones un audífono sin ser calibrado. Es como que te pusieras un megáfono en el oído uh-huh. o te amarras un parlante para claro. escuchar. Y vale recalcar, Carlos, que cuando hablas de calibrado para el cliente de la ciudadanía, es que le hacen un estudio al audífono y ven si realmente está emitiendo, o sea, está actuando al 100% como claro. debería actuar. A ver, son equipos realmente electrónicos que se pueden descalibrar. Yo siempre lo aconsejo a los padres. Actualmente nosotros gastamos en tecnología, buscando el teléfono celular más caro, gastando plata en celulares, pero no podemos pensar en un momento en comprar un buen audífono para nuestros hijos. Clarísimo. Carlos, pienso que estamos llegando ya al final del programa, casi. ¿Qué recomendaciones nos darías entonces del programa? Yo básicamente... ¿Cómo hemos conversado? Básicamente lo que yo les sugiero a los padres es que recomienden a todo el entorno familiar de que detecten estas pérdidas auditivas. Los padres no somos eternos. Si nosotros no detectamos una pérdida auditiva, poco o nada vamos a poder ayudar a nuestros hijos a que tengan un buen desarrollo a nivel social y sobre todo a que sean totalmente independientes. Excelente, Carlos. Carlos, ¿te parece? Damos una nota. Perfecto. Sí. Acompáñenos, por favor, en la nota que preparó producción. Pruebas de detección y diagnóstico. Las pruebas de la audición pueden determinar si un niño puede tener pérdida auditiva. Son fáciles y no son dolorosas. De hecho, los bebés suelen estar dormidos cuando se les realizan las pruebas. Toma poco tiempo y por lo general son solo unos minutos. A todos los bebés se les debe hacer esta prueba a más tardar cuando cumplan un mes de edad. A la mayoría de ellos se les hace la prueba de audición mientras están en el hospital. Si un bebé no pasa la prueba, es muy importante que se le haga una evaluación completa de la audición lo antes posible, a más tardar a los 3 meses de edad. Por otra parte, a todos los niños se les debe evaluar la audición antes de que entren a la escuela o siempre que se sospeche algún tipo de problema auditivo. A los niños que no pasen la prueba de la audición, se les debe hacer una evaluación completa lo antes posible. Tratamientos y servicios de intervención. No existe un tratamiento o intervención únicos que sean la respuesta para cada persona o familia. Unos buenos planes de tratamiento incluirán la vigilancia atenta, seguimientos y cualquier cambio que sea necesario a lo largo del proceso. Existen muchos tipos diferentes de opciones de comunicación para que los niños con pérdida auditiva y sus familias las puedan utilizar. Algunas de estas opciones incluyen
aprendizaje de otras formas de comunicación como el lenguaje de señas. Tecnología para ayudar con la comunicación, con audífonos e implantes cocleares. Medicamentos y cirugía para corregir algunos tipos de pérdida auditiva. Servicio de apoyo familiar. Carlos, créeme que es un programa súper interesante, ¿verdad? Te agradezco mucho nos hayas acompañado. Mira, con la nota que vimos hace un momento, se puso en imagen todo lo que hemos conversado de todo el programa, ¿verdad? Sí, yo pienso que es una recomendación final, ¿verdad? Pero antes quisiera comentar, si yo llegué a ti, el concepto es, por favor, detectemos precozmente la hipoacusia o la pérdida de la audición en la infancia. ¿Crees que podríamos llegar a esa conclusión? Por supuesto. Detectarla a tiempo significa tratamiento a tiempo. Y el tratamiento a tiempo va a llevar un desarrollo 100% normal de esa niña. Excelente, Carlos. Te agradezco como siempre toda tu apertura. Gracias a ti por la invitación. No sé, Carlos, ¿dónde te podemos ubicar? Normalmente cualquier cosa en redes sociales. Mi nombre es el doctor Carlos Durango. Pueden buscar en redes sociales. Los teléfonos de mi consultorio son 228-1077 o el 6042-289. Gracias, Carlos. Y me pueden contactar al 0995-502-118 y al 098-123-5064. Agradezco su confianza. Por favor, sigan el consejo del doctor Durango y será hasta un próximo programa. Cuide. Auditiva leve en niños puede inducir a un mal desarrollo del lenguaje y acarrear problemas en el aprendizaje. Si usted cree que su hijo puede tener pérdida auditiva, pídale al médico del niño que le haga una prueba de audición lo antes posible.